Buenas a todos. Lo primero y antes de empezar esta breve entrevista, pues dar las gracias a la Federación Andaluza por esta oportunidad de poder hablar y dirigirme a todo el baloncesto andaluz. La verdad que llevo bastante tiempo arrastrando el problema en el tendón de Aquiles, con un par de operaciones que ya llevo. Bueno, tres, si contamos la primera hace año y medio, y la verdad que está siendo complicado, no voy a mentir o a decir lo contrario, pero bueno, la verdad que bueno, hay que asumir la situación como ha venido y sobre todo pues con trabajo y esperanza de que cada vez queda menos para volver a lo que más me gusta, que es una pista de baloncesto y hacer mi trabajo, mi labor como árbitro. Pues para un árbitro de mi nivel o con una fuerza mental, la verdad que está haciendo un proceso bastante complicado porque yo creo que nadie está preparado para estar tanto tiempo fuera de lo que más, de una actividad, o en definitiva es una actividad a la que amamos y que nos gusta. Y yo creo que nadie está preparado mentalmente para afrontarlo, sobre todo con tantos altibajos como he tenido en todo el proceso que llevo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, al final terminas apoyándote en especialistas que te ayudan a manejar mejor sobre todo las situaciones de bajones o de estrés o de altibajos. Y esto pues te ayuda a convivir con ello y asumir, aceptarlo como parte más de la recuperación. Entonces pues principalmente pues lo que os comento, apoyarte en profesionales que te ayudan a manejar las situaciones de estrés y asumirlo como algo más de la vida y de una lesión. La verdad que yo empecé como árbitro de baloncesto cuando jugaba, recuerdo, bueno, tendría 13, 14 años y cuando jugaba en el equipo de Puerto Real, creo que era infantiles, mi primer o segundo año de infantiles. Y en el colegio pues hacían partidillos entre los mismos compañeros de clase, entre las distintas clases. Y un día pues hizo falta alguien que hiciera de árbitro. Yo no jugaba ese día porque eran clases diferentes. Y pues me puse a arbitrar. Bueno, digo, venga, yo mismo soy de árbitro. Y la verdad que desde ese día pues me gustó. Me picó el gusanillo ahí. Empecé y hasta el día de hoy. Creo evidentemente si tuviera que elegir ahora a toro pasado y mira, haciendo un poco una visual hacia atrás, si hubiera elegido de baloncesto no hubiera llegado seguramente ni a una cuarta parte de lo que he logrado como o la carrera, no lo que he logrado, sino la carrera que he tenido como árbitro de baloncesto. Pues la verdad que yo tengo la suerte, bueno, tengo la suerte. Llegó un punto desde que llegué al árbitro internacional y cuando combinaba la ACB con árbitro FIBA, llegó un punto que me planteé muy seriamente en todo el tema de la planificación de entrenamiento física, de nutrición, fisioterapeutas y tal, porque al final la carga de viaje y el volumen de partidos que llevamos de un partido con todo lo que conlleva alrededor de aviones, hoteles, estancias en aeropuertos, que muchas veces comes mal porque vas corriendo. Pues desde hace 5 o 6 años empecé a trabajar con un entrenador personal. Él me animó a que también me metiera en el tema de la nutrición. También empecé con un nutricionista. Y el tema del fisio de la ruta, ¿no? Entonces, pues a raíz de ahí, tengo una planificación física con mi entrenador personal que me planifica los entrenamientos según viajes, partidos y descansos, que también son tan importantes como los entrenamientos. Tengo un control alimenticio más o menos, tengo al final es aprender a comer, lo que es lo que el fin que el nutricionista un poco me inculcó desde el principio, que era un poco saber qué tipos de alimentos puedo comer, combinarlos entre ellos, y el tema del fisio, pues evidentemente, y más ahora en la situación que estoy, pues es fundamental para poder tener un rendimiento óptimo y ahora para una recuperación, pues son claves para tener también una recuperación buena. Yo creo que evidentemente
yo creo que todos los árbitros tenemos fases, bueno, todas las fases que pasamos, hasta dependiendo del nivel de categoría. Evidentemente la noticia de ser árbitro CB pues fue una de las más importantes que he recibido y que pues, te abre un mundo nuevo, o entras, digamos, en la liga donde cuando alguien empieza una actividad desde chiquitito, desde joven, si juegas fútbol porque te gustaría jugar en primera división, pues si juegas baloncesto porque te llegaría a jugar a la CB, o los niños que juegan a tenis porque les gustaría jugar en el Tour de la ATP. O sea, entonces yo cuando empecé como árbitro, pues hombre, evidentemente esa ilusión por llegar a arbitrar en la CB pues siempre se tiene. Y yo creo que era como un logro de algo, llegar a lo máximo, ¿no? Aquí en España como árbitro de baloncesto. Después, como logros particulares, que yo no, sino como alegrías particulares o designaciones así más importantes, pues yo creo que evidentemente mi primera Copa del Rey fue una alegría muy grande, porque pues muy inesperada, porque llevaba solo 3 años en la liga y la verdad que me llevó un alegrón brutal y fue una experiencia increíble. Yo creo que las Copas del Rey son una competición súper bonita y para vivirla de dentro es, como árbitro y como participante en general, incluso como espectador, es un espectáculo brutal. Y bueno, y yo creo que también la designación del Eurobasket del 2015, creo que fue, también fue una alegría grande. Y bueno, yo creo que reseñaría principalmente eso, mi ascenso a la CB, Copa del Rey, mi primera Copa del Rey y el Eurobasket del 2015. Son positivos porque, o por lo menos, tengo una sensación que son positivos porque cada vez se va a la sensación de que se va unificando el baloncesto a nivel mundial, tanto el baloncesto americano, cuando hablo de americano hablo del NBA, con el baloncesto FIBA o el del resto del mundo. Entonces las reglas cada vez se van acercando, ¿no? Dentro de las diferencias que todavía que hay, tanto a nivel de juego como a nivel de dimensiones, porque yo creo que ahora mismo hay una serie de condicionantes, que hay una gran diferencia entre el baloncesto FIBA y NBA, es que la pista del árbitro, de la NBA es bastante, algo más grande. Tiene el tema de los 3 segundos defensivos, que eso aquí no lo tenemos, entonces eso crea más espacio también en la zona. Entonces, ahí hay una serie de condicionantes que yo creo que sería importante también poder unificarlo para que el baloncesto sea lo más homogéneo posible a nivel mundial. Pero bueno, sí que es cierto que el baloncesto FIBA, los cambios que ha introducido, cada vez se va acercando más al baloncesto americano, que es, digamos, el referente o la máxima competición a nivel global que tenemos, como es la NBA. Pero bueno, las reglas, y además incluso también la propia Euroliga también va adaptando reglas para acercarse más a la NBA. Entonces yo creo que la vertiente o la dirección que está siguiendo el baloncesto mundial, y cuando hablo mundial no hablo de la NBA, sino del resto, se va acercando más a las reglas del baloncesto NBA, y yo creo que es positivo a nivel de que se termine algún día de que todos, tanto en la NBA como fuera de ella, en el resto del mundo, juguemos todos con la misma regla. Evidentemente, además, yo le tengo que añadir el tiempo de la lesión, aparte de la situación esta que estamos viviendo tan desagradable del COVID y tan incierta. Pues bueno, yo lo único que le puedo decir es que intente estar actualizado, que practique, intenten, pues eso, sobre todo temas de regla. Nosotros, por ejemplo, los árbitros seguimos dando, teniendo reuniones online, tenemos formaciones. Este fin de semana pasado tuvimos el clinic de árbitros de la Euroliga online. Por las situaciones, pues evidentemente no hemos podido tenerlo. En breve tenemos el de ACB también online. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo estar actualizado, estar para refrescar, ver partidos. Ahora está, por ejemplo, los partidos de la burbuja, los playoffs de la NBA. Pues, bueno, en breve ya empieza la Supercopa también de la ACB. La Liga CB empieza a mediados de septiembre, entonces yo creo que es importante ver baloncesto, estar fresco, intentar dentro de lo posible estar refrescado y no dejarlo muy de lado, porque después cuando volvamos a la actividad, si Dios quiere que sea pronto, pues cuesta más trabajo un poco de volver a coger el ritmo, aunque aún así nos costará. Yo principalmente, y siempre digo el mismo,
que disfruten, que si no, si están haciendo una actividad, porque hoy día, por las circunstancias sociales, pues bueno, hay, también tenemos muchos árbitros que o mucha gente, y no hay que esconderlo, que se dedica al tema arbitral por tener unos ingresos extras para ellos, ¿no? Pero bueno, es lícito, es una forma también de entender el arbitraje, pero si jóvenes que quieran promocionarse o que quieran crecer dentro del mundo del silbato, del árbitro de baloncesto, yo le daría sobre todo que disfruten y que no se marquen largas metas o metas, digamos, ahora mismo no que sean tan, digamos, tangibles o cercanas para ellos. Si los más cercanos para ellos y son de escuela es pasar a árbitro provincial, pues eso, pues por ese objetivo es corto, ¿no? Y no puede ser que estén en escuela y estés pensando en llegar a la Euroliga o a la CB. Entonces yo creo que, y dentro de ese proceso, sobre todo en la categoría que estés, disfrutes de ella y seas feliz y disfrutes del baloncesto, de la actividad que hace, que es muy bonita en todos los niveles, por las condicionantes que tienen cada una y sobre todo, y insisto, en que sean, disfruten de lo que hacen, porque si no disfrutan, pues entonces no tiene sentido. Para despedirme, pues vuelvo un poco al inicio, dar las gracias a la Federación Andaluza por la oportunidad de poder hablar para o esta entrevista para el baloncesto andaluz. Desear mucha salud a todos, que espero que aquellos que por mala suerte se han contagiado lo hayan pasado lo mejor posible, a los que no, pues que desearle mucha salud y que tengan suerte de no contagiarse, y sobre todo ahora que estamos en una época muy complicada, que ahora viene también un cambio de temperatura, respetar sobre todo las normas sanitarias, utilizar mascarillas, sobre todo ahora hay mucha gente joven dentro del mundo del baloncesto, árbitros, jóvenes, jugadores, que vea esta entrevista. Es entendible que quieran disfrutar, que quieran salir, pero que por favor que utilicen la mascarilla, que respeten las medidas, las normas sanitarias que tenemos establecidas, que es por algo, que a nadie nos gusta, pero que tenemos que hacerlo para que esto llegue a un buen fin, o por lo menos podamos tener una vida lo más normal posible dentro de los condicionantes que tenemos. Y poco más, que gracias, que espero y deseo que pronto los veamos en las canchas, que sería una buena señal tanto para vosotros como para mí, y que espero recuperarme pronto y poder volver a lo que más me gusta, que es ser árbitro de baloncesto. Pues nada, un saludo y gracias.